Dime una cosa. ¿Don Benjamín Almonte ya murió? Todavía no, señora. Pero según su doctor, es cosa de horas. Entonces llegué muy a tiempo para hablar con él. El patrón no la puede recibir en este momento. Benjamín nunca se ha negado a atenderme. Lo que pasa es que ahorita está con el padre Anselmo. Le está dando la extrema unción. Eso no puede ser, no se muera. No, dígame que no es cierto. Yo no puedo ser su hijo. Me dijo el licenciado Cervera que usted quería hablar conmigo. ¿Quiere darme algunas instrucciones? Acércate. Acabo de cambiar mi testamento. Acabo de nombrar mi heredero universal. Dijo el licenciado Cervera que usted quería hablar conmigo. ¿Quiere darme algunas instrucciones? Acércate. Acabo de cambiar mi testamento. Acabo de nombrar mi heredero universal. ¿A mí? ¿Por qué? Ven. Acércate. Porque tú eres mi hijo. Patrón, creo que está delirando. No, Alejandro. No estoy delirando. Tú eres sangre. ¿Alcanzó a decirte algo? Sí. Soy su heredero universal. Me dijo que soy su hijo, padre. Su único hijo. Pero eso no es cierto, ¿verdad, padre? Eso no puede ser. ¿Cómo voy a ser hijo de...? Sí, Alejandro, sí. Don Benjamín Almonte era tu padre. Que no puede ser cierto. ¿Por qué hasta ahora me reconoció? ¿Por qué no lo hizo antes, cuando podía enfrentarlo, cuando podía preguntarle por mi madre, por todo?
Me preocupa verte así. Tú sabes que desde niños siempre he estado contigo. Desahógate si quieres. No pienso dejarte solo. Eso es lo que quiero. Necesito estar solo. Por favor, María, esta vez no me sigas.